¡Hey! ¡Muy saludos! Hoy está un vídeo de Minecraft y hoy estamos en Survival 1.16, que hoy se viene otra granja, pero esta granja va a ser un poco distinta porque en el episodio anterior pues intentamos conseguir un montón de rosas del Wither, pero hemos fracasado muy fuertemente porque necesitamos como 1000 y pico rosas y hemos conseguido solo 100 y pico. Entonces, necesitamos hacer una granja mucho mejor de rosas de Wither, por lo tanto necesitamos otro Wither. Y vamos a hacer la granja definitiva de rosas del Wither, que nos va a dar... Vamos, nos va a dar rosas para aburrirnos. Más o menos sé cómo es la idea, pero no sé si me va a salir a la primera o no. O sea, sí o no, no lo sé, no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo veremos. Lo que sí que me he dado cuenta es que este horno, ¿vale? Que es el que hicimos también en el episodio anterior, sí que funciona bastante bien. Bueno, mejor que el que teníamos, ¿vale? Y pues ya tengo aquí un poquito de ladrillo del Nether. He estado esta mañana, o sea, me he despertado hoy por la mañana, no sé ni a qué hora, o sea, literalmente a las 9:30 me he despertado. A las no sé cuántas he llevado a mi madre. Y en cuanto he vuelto me he puesto a poner losas como un loco desquiciado hasta no sé qué hora. He puesto muchas losas. Creo que la granja ahora es mucho más eficiente, porque además de spawnear withers justo cuando estoy encima de ella, pues no encuentro ningún hueco más que le falten losas. Entonces diría yo en principio que ya están todas las losas puestas, o la mayoría, la gran mayoría de las losas están puestas, chicos, lo cual es una alegría. Así que chicos, lo primero que vamos a hacer, que necesitamos dos cabezas de wither más. Vamos a comprobar cómo deficiente es la granja esa para hacer la granja de rosas de Wither. Muchas losas, o sea, literalmente demasiadas losas, chicos, demasiadísimas losas. Tengo aquí, chavales, una calavera de esqueleto, ¿vale? Tenemos una, pero nos falta otras dos, ¿vale? Entonces me voy a llevar este churker de aquí y nos vamos a ir directamente al Nether para comprobar cómo de buena es la granja que tenemos ahora. No la he continuado, es decir, que está en el mismo sitio de donde lo dejamos el otro día, pero por lo menos va mejor. Y en principio, chicos, ya estáis viendo que han salido ya, o sea, literalmente están saliendo aquí. Muchos no, lo siguiente de withers, o sea, literalmente no sé ni siquiera si voy a poder aguantar contra tantos withers, sinceramente, peleando aquí. Pero bueno, al final la granja tiene que ser casi automática, es decir, que los withers caen por una zona y yo tranquilamente los mataré, ¿vale? Pero por ahora, pues hay que aguantarse así. Hay que aguantarse así y espero que no muera y me den una cabeza por lo menos, porque necesitamos dos más. Eso sí, chicos, vamos a conseguir un montonazo de carbón. Ahí estáis viendo, o sea, literalmente he subido un poco para arriba y me han salido dos witheriños más. ¡Ojo, cuidado! ¿Veis? Están apareciendo. ¡Ahí están apareciendo un montón! Si me quedo justo en este bloque, aparecen un montón de withers. Eso sí, ¿cuánto tardaré en conseguir dos cabezas de wither? Porque claro, necesito justamente dos que he visto, ¿vale? Que es poner los chunks a dos chunks. Y así... ¡Ojo, ojo, ojo! Han aparecido un montón. ¡Hola, hola, 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 hola! Creo que está funcionando, ¿eh? Creo que lo de los dos chunks está funcionando muy bien. O sea, han aparecido como 50 del tiro y tú. Vale, tenemos un gran problema, chicos. Y es que tengo wither y me están atacando withers, o sea... ¿Qué está pasando? Me matan. Me matan los withers esos, tú. Son un ejército de withers que van a por mí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Toma. Tómame, niño. Tómame, niño. ¡Cabecita, cabecita, cabecita! ¡Tiene cabecita, tiene cabecita! Vale, 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 vale. Vale, solo me queda una, chicos. Así sí, bueno, yo me acuerdo cuando fuimos a por el primer wither. Escucha, estuve una hora. Estuve unas cuantas. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es una invasión? ¿Una invasión wither o qué? Ahora sí. Nos vamos. Ya lo tenemos, chicos. Vamos a hacer la granja de las rosas del wither. Y ahora mismo necesitamos la granja de rosas de wither para maximizar la eficiencia de esto. Nada, pero está bastante guay, ¿eh? Por ahora, no está terminada, ya funciona bien. O sea, sin terminar ya funciona bien. No me quiero imaginar de cómo va a funcionar cuando la terminemos. Lo que pasa que, claro, es que esto es una locura de hacerlo. Quiero hacer comprobaciones, ¿vale? Altura muy alta. Ahora, bajamos. Pues nada, me he matado, Paco. Me cago en todo, tío. Menos mal que no estamos en hardcore, ¿eh? Porque si no, esto sería una F tremendísima. Vale, aquí están las cositas. Piquito, tal, tal que cual. Me cago en todo. Las cabezas de Wither las tengo. La armadura por completo, yes. Ok, creo que lo tenemos todo, ¿no? En principio. Sí, en principio lo tenemos todo, chicos. Lo tenemos todo en principio. También lo que tenemos son 50.000 millones de Withers que están ahora mismo esperándonos. Me gusta que me esperen los Withers. Creo que hay cosas aquí mías, ¿eh? Vengan, vengan. Baja. Uy, se me ha pegado, ¿eh? ¡Ostras! Otra cabecita. Ya tenemos una de más. Dos. Espérate, ¿esos son dos?
Ah, no, no es una, es una, es una, es una. Vale, pues creo que nos podemos ir. En cuanto mata a estos withers que quedan aquí, nos vamos. Voy a intentar recoger la Shulker y me voy a ir. Sé que tenía... Pero no me lo puedo creer. ¿Qué es esto, chaval? ¿Sabes qué? Creo que esos bloques que están ahí en medio no los necesito para absolutamente nada. Bueno, voy a intentar matarlos, pero poco a poco. Es que no puede ser. Acaban de aparecer más. ¿Lo acabáis de ver? ¿Acabáis de ver que acaban de aparecer un montón? ¿Cómo mato a esta gente, tú? Vale, fuera, fuera. Ya me ha dado. ¿Otra cabeza? Bueno, está bien. Creo que funciona, chicos. Creo que la granja funciona, aunque no está ni siquiera automatizada, pero ya está dando buenos frutos. Otra cabeza, bro. ¿Cuántas tengo ya? ¿Cuántas tengo ya? Que casi tengo... Creo que tengo 5 cabezas. Tengo 5 y la de arriba. Bueno, necesitamos coger, recoger algunas cositas. Porque la granja que vamos a hacer es un poco extraña. Vamos a ir a matar al dragón rápido. Vamos a probar a ver qué onda. Si no me equivoco, deberían de aparecer un montón de gas por aquí. Aquí estás, amigo. Ojo, ¿me has dado lagrimita? Creo que la lágrima se... No, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Cuántas tengo? Tenemos 5. Ya está, ¿no? Solo era una. Me ha dado 3 lágrimas, creo que el Ghast. ¿Puede ser? Creo que tengo para cuatro cristales de esos. Ha sido fácil. Ha sido bastante fácil. La verdad es que me lo esperaba mucho más complicado. Digo, bueno, tendré que matar unos 3 o 4 Ghast para que me den las lágrimas. Y no, uno me da ya todas las lágrimas que necesito. Pues bien. Vale, necesitamos cristal. Tenemos cristal. Me encanta tener las cosas hechas ya. No tener que hacer 50.000 cosas. Vale, era eso. ¿Y qué más necesitas para hacer un cristal de esos? Ah, un ojo de Ender. Nah, fácil. Fácil, porque tenemos aquí esto de los blazes. Esto, 1, 2, 3 y 4. Bien, 4 cristales de Lend. Ahí está, GG. Es que no sé si, o sea, si yo mato al dragón, se supone que se reinicia solo la parte esta de allí, ¿no? No creo, yo creo que no, ¿no? Vamos a probarlo igualmente, tengo arco. Pero nada, si nosotros vamos a subir al... Ay, lo que sí que se va a reiniciar seguro es esa parte, ¿verdad? Donde está el spawn del dragón. Esto sí que se va a reiniciar, ¿verdad? Buah. Es que hasta lo tengo que reiniciar yo. Tengo que quitar todo esto. Qué liada, tú. Vamos a ponerlo. Aquí va uno. Aquí va otro, ahí va otro y aquí va otro. Chan, 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 chan. ¿Se ha tapado? ¡Ey! No se ha tapado por abajo, Vale. ¡Hala, tú! ¡Que lo ha roto! ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡Qué guapo! Hombre, me mola, pero está raro, Está raro, como que se está regenerando distinta la esta, ¿no? La plataforma. Pero bueno, esperemos que aparezca el dragoncito. ¡Ahí está! ¡Máquina! Vale, vamos a ponernos el arco. Y nada, así. Si le doy, si le he dado. Vale, ese sí que le puedo dar. Bien. Cuidado. Vale. Buenísima. No le doy, tú. Me queda una flecha y luego tendré que matarlos a mano. Bueno, a no ser que recoja las flechas que están por el suelo, ¿no? Esa flecha no la puedo recoger. Vamos a probar. ¡Ah! Lo puedo recoger. ¡Ah! ¡Eh! Dragonzuelo. No me seas ratoncito, Que no me seas ratoncito, dragonzuelo. Me cago en todo, tú. Vale. Le abrimos así un poquito. Nos alejamos. Y ahora tal que... Así. Nice. Solo nos falta uno. Vale, por favor, dime que le atino a este. Bien, ya está. Ven aquí, dragona. Te voy a reventar la cara. A lo mejor me revienta la dragona, en verdad. No lo sé. Ojo, la verdad es que sí que me está reventando un poco, Le he dado un golpecito nada más. ¿Qué haces? Mira, mira. Ahí. Bueno, a ver, si se teleporta sí que me hace daño, Sinceramente. ¡Corre! ¡Ay! Ostras, que no le doy, tú. ¿Por qué no le doy? Ahora. A ver, le estoy bajando un poco de vida, ¿no? Tampoco mucha. Como muera ahora porque sí. Porque te empuja, en un momento dado te empuja el dragón. Como muera. Mira, 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 mira. Que casi me mata, tú. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene contra mí? ¿Y ahora qué hago si tengo media vida? O sea, tengo un corazón y medio nada más. ¿Cómo lo mato? A ver si he comido aquí, tú. Oh, soy una máquina. Me como la manzana dorada y me lo cargo. Ven aquí, genio. Baja. Hablemos tú y yo. Venga, que te queda nada, por favor. Muérete ya, por favor. Tío, qué pesado que eres. Te falta medio corazón. Medio corazón te falta. Al final me voy a poner aquí a cocinar champiñones. Vale, vamos a dar con una lágrima. Para que la dragona se seque las lágrimas. Con la lágrima. ¡Ojo! ¡GG!
Ahí está, dragoncito. Con la lágrima que te hemos matado. Para que te seque las lágrimas, bro. Me da experiencia, es mucha experiencia, como antes. Pues no tanta, Vale, se supone que ahora sí que tenemos dos cristales, ¿no? Ahí está el segundo. Ese es el que vamos a usar ahora para la cosa esta, GG, ha estado bien la pelea. Como siempre, muriendo una vez. Como es que es imposible que mate yo un dragón sin morir. O sea, no sé lo que vamos a hacer, pero vamos a sufrir mucho en el hardcore, para matar al dragón. Vale, a ver, necesitamos piedra. Aquí losas, aquí piedra, ¿vale? Aquí tengo un poco de piedra, no sé si es suficiente, pero algo es algo. Solo necesitamos hacer que aparezca un pollo, en principio. Espero no morir, espero no salir muy lejos, ¿Dónde hemos salido? Estamos... Bueno, a ver, tampoco tan lejos, Tampoco tan lejos del 0-0. Vamos a ver si lo hago bien esto, Está un poco complicada esta granja. Creo que eran dos para acá y había que plantar la cosa esta. Vamos a probar a plantar el champiñón. Necesitamos borrar eso de allí, ¿vale? Que es donde va a estar el Wither matando gente. ¿Tal? Bien, lo hemos hecho bien en la primera. Ahí está, acabamos de borrar el portal. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque tampoco tengo muy buena memoria, Se supone que en uno de los lados va a estar el pollo. Vamos a hacer aparecer un pollo. Y necesitamos, es verdad que necesitamos una cosa que se me ha olvidado totalmente, y es una mesa de encantamientos. Creo, 44 bloques de altura. Ok, creo que lo tenemos. Hay que ir poniendo piedra por aquí. Tampoco lo voy a hacer muy grande, ¿vale? Pero hay que hacer aquí una plataforma donde van a aparecer los Enderman. Básicamente aquí van a aparecer los Enderman. Los Enderman van a caer abajo del todo por ese agujero de ahí. Los Enderman tienen que caer al lado del Wither. Y el Wither va a estar disparando todo el rato al pollo. Pero aunque no le va a dar al pollo, pues nada, los va a matar a los Enderman. Y como mata a los Enderman y son, pues bueno, criaturas, pues genera rosas del Wither. Así que mira, perfecto. Vale, en principio yo tengo que subir hasta arriba del todo. Y tengo que subir desde el suelo, desde la altura del suelo, no sé cuántos bloques. 64, vamos a poner 64. Si empiezan a aparecer Endermans en esta plataforma de aquí, es que está bien. O sea, la altura estará bien en cuanto aparezcan aquí Endermans en la plataforma. Vale, ahí están empezando a aparecer. Creo que es una buena altura, pero si subo un poco más, mejor. Ahí está, vale. Bien. Me gusta. A ver, en principio creo que está bien así. Creo que aparecen suficientes Endermans para que nuestra granja sea un poquito eficiente. No mucho, pero un poquito sí. Así que me sirve. Con que sea un poquito eficiente. O sea, fijaos todos los Endermans que han aparecido. Esos son... Cada uno de los Endermans es una esta de Wither, ¿sabéis? Vámonos para casa por ahora. Vale, vale, me voy a llevar esto. Muros. Necesitamos para spawnear el Wither esto. 1, 2, 3. Por si acaso aparece mal, puedo spawnear hasta dos Withers. 5 tolvas, ¿me sirven? Yo creo que sí me sirven 5 tolvas. Necesitamos alfombras. Bueno, invasión en el Nether, amigos. Lo nunca visto. Por primera vez en nuestras vidas. Una invasión en el Nether. Qué bien. ¡Ojo! ¡Chaval! ¡Me teleporta arriba del todo! ¡Qué guapo! Ahora, la única cosa que no me acuerdo, a cuántos bloques tengo que poner el pollo. Vale, son 6. Desde ahí abajo son 6. Entonces aquí es el 2. Y de aquí son 1, 2 y 3. Sería algo tal que así. Aquí tengo que guardar el pollito, chicos. Aquí va esto. Y le vamos a subir así un poco la altura. Y aquí encima va esto. Vale, ahí tenemos un pollito. En principio es así. Vale, o sea que la granja no es tan eficiente como debería de ser, porque debería de haber sido 44 de altura o 34 de altura. Le ha puesto a 34, no 44. Entonces, se supone que nuestros Endermans van a caer aquí y todo esto así debería de estar rellenito. Si no me equivoco, es así, ¿no? En principio ya está. Lo único que me faltaría, vamos a poner aquí abajo un bloque de soporte. Esto por aquí para que los Endermans no se puedan teleportar allí. No sé si funcionará. Puede ser que nuestro este se rompa. Vale, se supone que hay que ponerlo ahí, ¿verdad? Hay que hacer que aparezca ahí justo. Veremos a ver si aparece dentro. Vamos a poner que tengan que ir todos aquí. Ahí está, trampilla abierta. Ahora, la cosa es que en el vídeo que yo he visto, le hacen la plataforma, lo hace sobre un este. Se tiene que dar sobre ese hilito. Hilito de hierro, se tiene que quedar babosín. Literal, se va a quedar, no tengo ni la más mínima idea, la verdad. Esto por aquí. Con que nos aparezca uno me sirve. ¡Ojo! Babosín, ponte babosín. Pero ponte. Ahí está. Vale, bien. Qué bien, o sea, a la tercera, ¿eh? Ok, no sé si está en medio. ¿Está en medio? No, no está en medio, ¿no? Hay que empujarlo. Empújate. Y en principio, si lo suelto aquí... ¿Bien? Bien, ¿no? Bien. ¡Me he equivocado! No me lo estoy creyendo, chaval. Me he equivocado de hueco. Me cago en todo lo cagable. Vale. Lo tendré que mover. Lo tendré que mover hacia allí. Tú puedes, babosín. Quédate ahí. Ahí creo que sí está bien. ¡Uy! ¡Lo he clavado! ¡Está en medio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que no te he hecho nada! ¿Qué hace? ¿Por qué me ataca? ¡Que no le he hecho nada! Vale, GG. Lo vamos a comprobar ahora. Vamos a volar hasta arriba y vamos a comprobar a ver si caen. Ok, vamos arriba.
¿Llegaré? Nunca llego arriba del Ciri, ¿eh? Abosín, sobrevive, ¿eh? Genio, máquina. ¡Vamos! Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, están entrando. No sé cuántos han caído, pero algunos sí que se han caído. ¿Cuántos hay? Ah, hay unos cuantos, chicos. Ahora sí que sí, viene el momento de la verdad. Casi me caigo, tú. Ahora mismo el problema es que no me acuerdo cómo tengo que spawnar esto. Se viene el momento de la verdad, amigos. En cuanto ponga el este aparece el ender, o sea, el wither. Y debería aparecer ahí arriba. Como no aparezca ahí arriba, la hemos liado. Lo sabéis vosotros, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Yo espero que salga todo. O sea, realmente creo que lo he hecho bien todo. Allá va. Espero que salga todo bien, chicos. Ya sabéis que tenemos que poner el agua justo ahí. Estamos mal. Encendemos la cosa esta. Como nos salga el wither por alguna otra zona que no sea allí, la hemos liado. ¿Vale? Vale, he puesto el agua. Me quiero alejar. Tengo miedo. ¿Qué dices? Casi me mata, tú. ¡Ostras! La hemos liado. Ha salido mal, creo. Espérate. ¿Ha salido mal o ha salido bien? No sé si ha salido mal. A ver, el wither está ahí. No sé si ha salido bien o ha salido mal, tú. En principio, el wither ha salido bien. Ahora, me dispara a mí el wither. Creo que es GG. En principio creo que es GG. Pero no lo sé. ¿Qué haces? Ostras, que me dispara para arriba, tú. ¿Qué hace? Ahí está. Ok, me habéis dicho que lo ponga desde aquí. Así. Vale, así sí. Lo primero de todo, hay que sacar el agua. Ese agua hay que sacarlo de ahí. Mira cómo me mira. No me mires con esa carita de trolo. Vale. Se ha roto una parte, que es donde tiene que aterrizar los Endermans. Se ha roto. Ahí está. Tapamos eso. Ok. No está disparando a ningún lado. Está disparando a los bloques de allí. Vamos a comprobarlo. Si aparecen los Endermans. Caen para abajo. Vale, están cayendo. Están cayendo. ¿Han caído todos? Sí, han caído todos. Ahora, el Wither los tiene que matar. Creo que los está matando, ¿no? Porque si han aparecido más, es que los está matando. Que se vayan los Endermans de aquí. Nos dan por saco los Endermans de aquí. Está intentando matar al pollo el Wither ahora. ¿Lo veis? Ahora le está intentando dar al pollo. Pero creo que no le puede dar. Le está haciendo daño, en verdad. Ahí está. ¡Ojo! Va bien, va bien. ¡Ole! ¡Ole! Los caracoles. ¡Ole los caracoles! ¡Ey! Si ahora cuando volvamos allí hay rosas del Wither, es que lo hemos hecho bien. Bueno. ¿Cuántos Endmans hay? ¿Cuántos Endmans? ¿Cuántos son? ¿Cuántos sois? ¡Oh! ¡Funciona! ¡Vámonos! ¡Vámonos! 43 rositas de la nada. ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía, qué maravilla, por favor. GG, tenemos rosas infinitas, amigos. Así que chicos, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado. Ya sabéis, reventad por un like, suscribíos al canal de mi amigo que está en la descripción. Seguidme en Twitch, que es donde hago los directos casi a diario o a diario ahora mismo. Y ahora sí que sí, hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!